Esta semana la variedad ha sido protagonista en nuestra sección de lo más visto. Temas muy distintos han copado las noticias más seguidas por los espectadores de Ceuta Televisión. Uno de ellos relacionados con un suceso acaecido el pasado año en el Príncipe, cuando un menor de 16 años murió en un altercado. Esta semana, casi un año después de lo sucedido, el presunto autor del disparo que acabó con la vida de Yusef se entregaba de forma voluntaria como consecuencia de las negociaciones mantenidas con varios agentes de la Policía Nacional. Una información reproducida en más de 1.300 ocasiones. En estos últimos días debemos lamentar la muerte de un trabajador de 36 años que se cayó de un segundo piso de la calle Velarde. Un triste suceso que continúa siendo investigado. La noticia ha tenido 1.400 reproducciones. Un tono muy diferente tiene el tercer vídeo que se ha colado en nuestra sección de lo más visto. Y es que la inauguración de un restaurante siempre es un acontecimiento. Y el de la terraza no ha sido menos, con su oferta de fusión entre cocina italiana y mediterránea. Hasta 1.700 reproducciones ha tenido este acto en la cuenta de Facebook de esta casa. También el deporte ha tenido protagonismo esta semana con la conclusión de la Liga Nacional de Juveniles de Fútbol, un campeonato emocionante que finalizaba con el ascenso por méritos deportivos del Coyurriu. El entrenador del equipo fue Harrus, hacía un balance de esta temporada. Encantado, muy bien, la verdad que cuando se empezó ni el más optimista del Coyurriu podía haber pensado que este equipo iba a llegar a tanto. Siempre el objetivo ha sido siempre la permanencia. Teníamos la oportunidad de estar por encima del otro equipo que era el Betis de Adú y ascender por esa vía administrativa a División de Honor. El equipo creo que sobresaliente, matrícula de honor, porque el que ha estado en esta categoría sabe lo dificilísimo que es. Ha habido equipos como Ramón y Cajal, ha habido equipos que han estado luchando y que han descendido, el Ceutí, y que estemos ahora mismito en esa tercera posición, solamente detrás del Sevilla y el Betis. Pero ya no es solamente enhorabuena al Goyo, no, yo diría enhorabuena al fútbol de Ceuta. Finalizamos ese top 5 con la noticia más respaldada por nuestra audiencia, la celebración del Día de las Fuerzas Armadas y el desfile de las tropas por la Gran Vía. Un momento muy emotivo que ha sido visto en más de 10.000 ocasiones. Hasta aquí ha llegado esta semana lo más visto. Recuerden que pueden seguir disfrutando de toda la actualidad aquí en Ceuta Televisión.